Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de Chapucero Today. Se le complica el escenario a Lorenzo Córdoba. Fracasa. Falla su plan legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no solo eso. En las últimas horas también nos enteramos que ya tiene una denuncia penal en la Fiscalía General de la República. El futuro, pues, de Lorenzo Córdoba está en manos del fiscal Alejandro Hertz y de esto vamos a platicar el día de hoy. En esta competencia legal, la estrategia que están impulsando desde el INE para detener la revocación de mandatos si no les sueltan el dinero y la estrategia legal que se impulsa por la cuarta transformación formación desde la Cámara de Diputados que ya lo tiene con una denuncia penal encima. Así que gracias, gracias por acompañarme. Les invito, si se les gusta este video, esta información, que se suscriban a este canal. También les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar de entrada con el fracaso número uno, este golpe que recibe la estrategia legal de Lorenzo Córdoba y de Ciro Morayama en el INE. Y es una decisión de la Corte que apoya también la controversia que fue interpuesta por la Cámara de Diputados. El día de ayer se dio a conocer este boletín de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia y concede, dicen, la suspensión en contra del acuerdo del INE por el que se determinó, a su vez, suspender la revocación de mandato. Es decir, que la Corte le dice al INE, ¿sabes qué? Ya me enteré que tú tomaste un acuerdo para suspender de manera indefinida el proceso de revocación. Pero como ya vinieron los diputados, ellos a reclamarme esta decisión, antes de que yo tome una decisión final, vamos a suspender esto que tú acordaste, Consejo del INE, y tienes que seguir con el proceso de organización de la revocación de mandato hasta que yo tome una decisión final. Es decir, que el proceso continuará, porque la estrategia de Lorenzo Córdoba era justamente ponerlo en pausa, detenerlo prácticamente. Lo interesante es lo que menciona en este segundo párrafo. Con la, con la admisión, dice el boletín, se determinó conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación. Dice, en, en consecuencia, esto debe continuar, continuar la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades de este proceso hasta su conclusión. Ojo hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1.500 millones de pesos, el cual constituye además, dice este, este comunicado, un indicador de viabilidad financiera. Es decir que también en la decisión la corte le dice, mira, yo puedo decidir esto hasta que se termine todo el proceso de revocación. Entonces, en la indicación que yo te doy, tienes que terminarlo. Si, si yo decido después de la revocación, ya será bronca mía. Pero tú ya tienes 1.500 millones y con eso, con eso también tienes viabilidad financiera para organizar una revocación de mandato. Así de duro, así de contundente el revés en contra de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y de todos los consejeros que también aprobaron esta decisión. Ojo, que no fueron todos, sino los que decidieron también seguir por esta línea impulsada por este par que ha cuestionado, dicen, esta distribución, este dinero que les dieron y dicen no les alcanza. Eso es lo que aseguran, aunque tienen miles de millones de pesos de presupuesto. Ante esta decisión de la Corte no le quedó otra más que a Lorenzo Córdoba que acatar ya esta decisión. Después de conocer esto, se da a conocer también a su vez este boletín en donde el Instituto Nacional señala que ya recibió de manera institucional... Esta determinación aprobada por la Suprema Corte, pues ya fueron notificados y que sin embargo se mantendrán atentos a la resolución de fondo. Porque bueno, aquí la Suprema Corte, insisto, va a esperar todavía a realizar un análisis más a detalle de los argumentos y se dará una decisión final. Esta decisión puede ser antes de la revocación, de que se dé ya el día de la revocación, vamos a decirlo así. Y o puede ser después. Ya no importa esta parte porque ya la Corte ya le ordenó al INE que tiene que seguir adelante con este proceso. Pero bueno, ellos estarán atentos, al igual que todos los demás. Dice, la determinación de fondo será fundamental para atender el mandato expreso de la ley de revocación de mandato, que en su artículo 40 señala que la jornada de revocación debe sujetarse a procedimiento dispuesto en las elecciones federales. Bueno, ahí está la parte legal, así como dice el artículo 41 que determina la obligación de instalar la totalidad de las casillas, que son más de 161 mil. Y este candado lo pusieron expresamente los diputados. Por la chicanada que hicieron los consejeros del INE para la consulta en contra de los expresidentes, en donde sabemos solo instalaron una tercera parte de las casillas. Ahora, con todo esto, dicen los consejeros, no podemos, no nos alcanza, y por eso es que inician todos estos procesos legales. Ahora, el argumento que ellos van a presentar en la corte ya lo han estado, lo han estado filtrando. ¿Qué es lo que van a argumentar? No, para que la Suprema Corte ya en esta decisión de fondo decida a favor de los consejeros del INE. En lugar de estar organizando elecciones y en lugar de ver cómo conseguir más dinero, están perdidos en esto. Los consejeros Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los consejeros también que los apoyan, los asesores que ganan más que el presidente, los abogados que seguramente también ganan más que, más que el presidente allá en el INE, todos están metidos en esto. Olvídense de la organización de las elecciones. Esto no es prioridad. Esto va en segundo plano. Están más ocupados en esta situación. Y es que dan a conocer este documento. Por ejemplo, esta es una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte que dice así. Principios de progresividad de los derechos humanos. La prohibición señala que tienen eh, las autoridades del Estado mexicano de adoptar medidas regresivas no es absoluta, pues excepcionalmente estas son admisibles si se justifican plenamente. ¿Por qué? Porque en la decisión, ¿qué es lo que quiere decir? En la decisión de la Corte se establece que no se puede interrumpir el derecho humano que tenemos, o el derecho, este político más bien, para ser precisos, es que tenemos de votar y ser votados, de participar en procesos democráticos. Y el INE al tomar esta decisión está suspendiendo nuestro derecho político. Por eso es que la Corte le dice, no, Manito, te vas hacia adelante. Sin embargo, dice el INE, y esta es la estrategia que ellos dan a conocer, porque esta información la dan a conocer los consejeros, que sí se pueden, entre comillas, violar los derechos políticos o en este caso los derechos humanos, siempre y cuando se presenten y se justifiquen ciertas excepciones. Y una de estas excepciones es justamente la falta de dinero. Y eso es lo que van a argumentar, eso es lo que van a decirle a la Corte, que pueden violar nuestros derechos políticos, nuestros derechos democráticos y nuestros derechos humanos porque no tienen dinero. Hasta ese nivel están dispuestos ellos a admitir en estas decisiones que son cuestionables por donde se le vea y es justamente en este marco. Con este conocimiento que ellos tienen de que no están respetando la ley y que están violando nuestros derechos políticos, en donde viene la denuncia que presenta la Cámara de Diputados. La denuncia penal, la denuncia en contra de los consejeros, la denuncia que también se les va a convertir en una pesadilla, sobre todo ante estos reveses legales, si se confirman también más adelante. Y es que anuncia la Cámara de Diputados lo siguiente: la Cámara presentó este miércoles es una denuncia de hechos ante la Fiscalía por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, así, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad por parte de algunos funcionarios del INE. Es lo que se da a conocer. Ya en los detalles también tenemos que en algunos medios se filtró parte de la información. Se denuncia penalmente a seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que el pasado 17 aprobaron suspender temporalmente la revocación de mandato. Los seis consejeros denunciados penalmente son Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Dani Arrabel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz Aldaña. Y Beatriz Claudia Zavala Pérez, además de Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del órgano autónomo, quien además se demanda por la comisión de hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos. Y lo que resulte, esta es una de las acusaciones, aunque aquí vienen las dos, donde viene también incluso abuso de autoridad previsto y sancionado por el artículo 216 del Código Penal Federal y los demás delitos que resulten esto en agravio del Servicio Público Federal y afectación a los principios de legalidad honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo. Esto se señala fue habría sido presentado el 22 el día de ayer y de acuerdo al acuse de recibo llegó a la fiscalía a las 12:48 horas. Entonces se tiene y se confirma porque bueno, estaban dándose una serie de trascendidos de que esta denuncia estaría llegando hasta el próximo año por el tema de las vacaciones. Sin embargo, se confirma que esto ya está ahí. Ya se presentó ante la fiscalía y ya entonces estará en manos de la oficina de Alejandro Hertz también la investigación y la decisión sobre este actuar de los consejeros electorales. Pero no termina ahí. Digo, ya tenemos la controversia que se presentó en la Corte, ya tenemos la denuncia penal que se presenta también en la Fiscalía, ahora viene la parte administrativa. Y es que además de la denuncia en la Fiscalía, también se presentó otra denuncia en el órgano interno de control, que es el que justamente se encarga de elaborar y presentar y pues, eh, pues tener estas sanciones administrativas. No las penales, de esas se va a cargar la Fiscalía, pero sí sin las administrativas. Y lo que se señala también es esto, que se presentó ante el órgano interno de control esto. A las dos con ocho de la tarde, Gutiérrez Luna, a través del abogado de la Cámara Genaro Vázquez, presentó un recurso de queja ante el órgano interno de control del INE en contra de estos mismos servidores públicos, vaya, los seis consejeros y el secretario ejecutivo. La denuncia fue dirigida al órgano, al titular del órgano interno de control, Jesús George Zamora, y cuya copia del acuse está, dice, en poder de este medio, que señala pues exactamente lo mismo que viene en la denuncia penal. En el caso del órgano interno de control, este señalan se, se encarga de la revisión de control, fiscalización, investigación, inspección y vigilancia de los ingresos, egresos, recursos y patrimonio del INE, y tiene la autoridad de fijar responsabilidades administrativas a los empleados del instituto, incluidas las y los consejeros. Y ojo, también en el caso del órgano interno de control, Jesús George Zamora, no es del grupo. Él no es del grupo de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Incluso, él presentó también algunos procesos legales hace ya un par de años cuando los consejeros se querían mantener, se dio toda esta discusión de los sueldos por encima del presidente él presentó una queja formal, una denuncia formal porque los consejeros no estaban respetando tampoco la ley y por esto también los consejeros se tuvieron que amparar si no les hubiera venido también un proceso legal, así como el que les está cayendo ahorita por la decisión que tomaron por no respetar la ley, y ese que siendo servidores públicos están obligados a respetar la ley. Por eso se ampararon. Si no, también les estaría cayendo a ellos una sanción administrativa y eventualmente penal por malversación del presupuesto del INE, ganando más que el presidente. Y eso es lo que también están haciendo tomando la decisión que ya fue acusada por la Cámara de Diputados. Ahora, la pregunta es si se van a amparar tras la denuncia penal que ya, fueron, ya se presentó. Ojo con esto, vamos a ver qué es lo que deciden los consejeros, porque bueno, ellos están también, insisto, en esta estrategia legal. Y están, están en la tablita. Y bueno, también la oposición sale a defender al INE y lo que dicen es que hay una represión. Eso es lo que dice, va por México, los priistas, los panistas y perredistas, pues muy dicen molestos por la situación. Rubén Moreira dice que esta acción del de presidente de la mesa directiva, ojo porque Sergio Gutiérrez no lo hace a nombre de la bancada de Morena, no lo hace en su calidad de diputado de Morena, lo hace en su calidad de presidente de la mesa directiva representando a la Cámara de Diputados. Ojo, con esto también es muy importante. Y dice así, esta acción no cuenta con el apoyo del grupo priista. Condenamos la actitud del partido de Morena en contra de los integrantes del INE. La denuncia es un atentado a la democracia, dice, y una amenaza a la independencia de los organismos electorales. Es lo que dice Rubén Moreira. Jorge Romero dice: Qué tristeza sobre Sergio Gutiérrez que este hombre que se dice presidente de las y los diputados se convierta en vulgar y gustosamente un instrumento de la represión política. De este gobierno autoritario y represor. Así le dicen, dicen que esto es una represión. Entonces, el periodista Luis Cházaro, el coordinador del PRD, dijo: Lo que está sucediendo es que estamos demeritando a las instituciones del país, que durante muchos años fueron el soporte institucional que le daba viabilidad a la vida democrática de México. Y pide a la fiscalía que haga valer su autonomía y, conforme a derecho, determine que esta denuncia es política y no jurídica. Dándole línea, pues a la Fiscalía General de la República. Pero bueno, ellos están en su papel y esta es la parte política, que va a ser muy distinta a la parte legal, que es ya la que se inició también por la Cámara de Diputados, que va a seguir su cauce administrativo con el órgano interno de control que va a seguir también este, esta decisión muy importante, la decisión de fondo en la Suprema Corte y viene también la parte legal, la parte penal, sobre todo por el mal ejercicio, vamos a resumirlo así, del servicio público de estos consejeros del INE que están ahí para organizar elecciones y lo que no dice la oposición es que lo que están haciendo los consejeros es negarse a cumplir con su función constitucional por la razón que ellos quieran y deseen argumentar, pero finalmente se están negando literalmente a organizar un proceso democrático en este país y carajos, para eso se les designó como consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral. Y por eso no se les puede permitir que por la razón que ellos decidan poner sobre la mesa se nieguen a realizar esta encomienda constitucional. Y eso, eso es lo que reclama Morena y eso es también lo que impulsa estos procesos legales también por parte del presidente de la mesa directiva en estas tres instancias y ahora sí, finalmente poniéndose las pilas para que esto pues esto ya se ponga en orden en la parte electoral y Lorenzo Córdoba no se sienta por encima, como ha venido sucediendo en los últimos años, por encima de los poderes constitucionales de este país, como si fuera el INE el principal órgano, la principal institución que gobierna en México. Sí, así se siente, señor, intocable hasta el día de hoy. Bien, amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, la información, les invito a que se suscriban a este canal. También les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba nos oyen mucho en estas redes sociales. Y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.